Buenos días, muchachos. Buenos días con todos. Buenos días. A ver, vamos a ya dar inicio a la clase. Buenos días, muchachos. A ver, espero que se escuche bien. A ver, alumnos de Épica. Muchachos, ¿cómo están? Buenos días, Paul. Buenos días, Sebastián. A ver, los que madrugan, más de 20 alumnos. Aunque no madrugar, ¿no? Ya son las 8 ya. Bien, a partir de ahora vamos a avanzar ya con un temario, ¿ya? Vamos a ver entonces el curso desde los primeros temas, según lo que viene en examen de admisión, ¿ya? Es importante decirles, buenos días, Daena, Matías, buenos días. Es importante decirles que yo me voy a basar más en la Universidad de San Marcos, ¿ya? Así es que sería bueno que tú escribas, si es que vas a otra universidad, para mencionar de repente un poquito de lo que te va a venir en esa universidad, ¿ya? Pero básicamente yo voy a explicar lo que es para San Marcos, que es la base, pues, para casi todas las universidades, ¿no, chicos? Pero sería bueno, ¿eh? Porque puede haber algunos cambios para aquellos que van de repente a Villarreal, a Callao, a la uni, ¿no? A ver, ¿no? Si me escriben ahí en interno, profe, yo voy a esta universidad. Ya, muchachos, avanzamos entonces. Maril también, buenos días. Buenos días, muchachos. A ver, ¿cómo era esto? Ya. F5. Ya, muchachos, curso de literatura, soy el profesor Marino, si alguien no me conoce. Ya, hoy hablamos entonces de los géneros literarios y luego de las figuras literarias. Ya, aquellos que ya conocen el tema, pues sencillo, ya pueden estar resolviendo las preguntas. Y los que no, por primera vez, van a notar que esto es fácil, ¿ya? Así como, por ejemplo, los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, los animales se clasifican en géneros por sus características, ¿sí o no? Igual, por ejemplo, las películas que uno ve pertenecen a diferentes clases, géneros, ¿no? O, por ejemplo, nosotros como seres humanos también nos agrupamos en géneros, ¿no? Sino nosotros también nos agrupamos en géneros, entonces tú ya sabes, pues, qué es o a qué se refiere la palabra género. Se refiere, pues, a la agrupación, ¿no? ¿No? Según las características, entonces podemos agrupar ciertos elementos. En este caso, géneros literarios, las obras literarias, ¿ya? Entonces, los géneros literarios, pues, es un concepto, ¿no? Que se refiere a las agrupaciones, ¿no? De obras según sus características. ¿Ya? Bueno, son apartados clasificatorios, como acá dice, ¿no? Son categorías, conceptos, ¿no?, que se emplean para sistematizar la multiplicidad de obras. O sea, hay un montón de obras, entonces hay que ordenarlas, ¿no? Entonces esto va a ser épica, dicen, esto es lírica, esto es dramática. Así como, por ejemplo, ¿no?, los seres vivos, ¿no? Agrupándolas según sus características comunes. Por ejemplo, hay obras que tú puedes contarla, ¿no? Lo lees y luego le cuentas a tu amigo, ¿no? Hay obras que tú puedes recitarlo, ¿no? Depende de ustedes han recitado, ganado un concurso, ¿no?, de declamación. Y hay otras obras que puedes actuarlas, ¿no? De repente ustedes han actuado alguna vez. A ver. Bueno, por eso, a grandes rasgos, ¿no?, lo general son que hay tres géneros, ¿de acuerdo? Los primeros tratadistas, o sea, tú dirás que sí, supresor, son aquellos que han hablado de los géneros, ¿ya? Los primeros tratadistas, o sea, estudiosos de la literatura, los primeros tratadistas en hacer clasificaciones fueron Aristóteles y Horacio, ¿ya? Aristóteles siempre está en todas, en literatura también, ¿ya? Aristóteles fue aquel que se le ocurrió ordenar, ¿no?, los seres vivos, ¿no? Decir esto es animal, esto es vegetal, esto es humano. Y también dijo, ya, tráigame las obras, ¿no? Entonces las obras también dijo, esto es épica, esto es lírica y esto es dramática. ¿Ya quién fue el primero que habló de géneros literarios? Aristóteles. ¿Y cuáles son los géneros de Aristóteles? La épica, lírica y dramática, ¿ya? Y han pasado ya un montón de años y se sigue hablando de esos tres géneros, ¿ya? Aquellos que van a San Marcos, se habla de tres géneros, la épica, la lírica y la dramática. Listo.
Bueno, acá, por ejemplo, hay algunas obras. 100 años de soledad sería épica. 20 poemas de amor y una canción desesperada sería lírica. Y El cielo de la niña sería dramática. ¿Está bien, muchachos? A ver, hasta ahí se entendió. A ver, todo bien. Están volando. ¿Ya? Entonces, son las clasificaciones de las obras. ¿No? Y las obras se clasifican en épica, lírica, dramática. A ver, si han estado atentos, ¿quién me dice cuál de estas tres obras se puede declamar? Es fácil de declamar. ¿Cuál, jóvenes? ¿Cien años de soledad, 20 poemas de amor o El cielo de las niñas? A ver, muchachos, a ver, los jóvenes que están atentos, a ver cuánto ya estamos subiendo ya. ¿Cuál de estas tres obras se puede declamar? 5, 4, 3. A ver, algunos dicen así las niñas, otros dicen 20 poemas. Ya, bueno, está bien. Bueno, es 20 poemas. Ya la poesía normalmente se puede declamar. ¿Ya? Ya, el sí las niñas no. El sí las niñas se puede actuar. El sí las niñas es una obra que se puede actuar. ¿Y cuál de estas tres obras fácilmente tú la puedes contar a tu amigo, a tu amiga, a tu ex? Le puedes contar. A ver, le puedes narrar, ¿no? ¿Cuál de las tres? 100 años de soledad. ¿Ya? En 100 años de soledad, oye, te cuento que Macondo, que la familia, que todo eso, ¿no? Porque es épica, la épica es épica, ¿ves? Ahí está la academia. ¿Ya? Porque narra, ¿ya? La lírica es poesía, se declama la poesía, ¿no? O sea, no vas a contar, oye, te cuento este poema, ¿no? No se recita, ¿no? Y la dramática ha sido creada para actuarse. Ya, aunque también uno podría contarlo, pero básicamente esta obra se actúa. ¿Listo? Ya, chicos, profesor, no, como que no lo entiendo, ya ahorita vamos a hablar uno por uno. Pero esa es la idea, chicos. Entonces, ¿quién fue el primero que habló de esto? Fue Aristóteles, en la obra La Poética. Ya, muchachos, listo, listo, listo. Entonces, las obras épicas narran, las obras líricas, pues son más. Como son pues eso más subjetivas, ¿no? Sentimentales. Y la dramática pues se actúa. La dramática es más fácil de diferenciar, ¿eh? Porque se actúa, pues se edifica, ¿no? En un lugar, hay público, hay actores. Hay movimiento, ¿sí o no? Una vez vino un examen de admisión en San Marcos, preguntaron, a ver, las obras que se representan en los teatros pertenecen al género. Así preguntaron, mira qué fácil. Y la respuesta es, a ver, responde, a ver, joven, las obras que se representan en los teatros pertenecen al género. Claro, y Tanorian, muy bien, al género dramático. ¿Ya? Y entonces tú deduces que como esto es antiguo y el cine, por ejemplo, el cine surgió después. El cine se va a basar en la literatura. ¿En qué género? A ver, ¿de qué género surgió el cine, por ejemplo? Fácil, mi profe, porque en el cine hay actores, hay diálogos, guiones, ¿no? Hay gente que ve, ¿no? ¿Ya? Entonces, el cine va a nacer, ¿de qué género literario, chicos? ¿De qué género? Pues de la dramática, ¿ya? Muy bien, ahí está Norian, Fabricio, Daena. Ya, Chumariel. Muy bien, chicos, ahí están participando ya de temprano. Está bien, así hay que ser, muchachos, ya. En Harvard, ahí todo es así, ¿no? Más adelante, de repente, ya activarán sus cámaras, lo veré, ¿no? Porque también la idea es también así, ¿ya? Hablarán, ¿no? Supongo, ¿no? Bien, pero hay otros chicos que no dicen nada, ya, ni siquiera saludan, ¿ah? Recuerden de que somos seres humanos, ¿no? Somos animales y los seres humanos pues tienen inteligencia. El mismo Aristóteles decía, ¿no? La inteligencia es para buscar ser virtuosos, ¿no? O sea, buenos, ¿no? Y dentro, ¿no? Creo que de las normas de convivencia es el saludo, ¿no? Hay chicos que ya no participan, ya, pero tampoco ni saludan, ¿no? No va a decir sus nombres, ¿no? De acuerdo. Listo. Ya seguro han saludado con la mano, pero como no se ve la cámara, no los he visto, ¿no? Allá, debe ser. Ya, a ver, vamos entonces a avanzar con los géneros. Bueno, ahí está, pues chicos, ¿no? Cada uno de ellos, ¿ya? Facilito, mira, el género épico, narra, ¿ves? Acá inclusive lo voy a narrar. ¿Qué narrar? Contar una historia, pues.
Ya te dije que es la que se puede contar. Y cuando tú cuentas una historia, hay acciones, ¿no? Hay cosas que le ocurren a alguien, ¿no? Hay personajes, acciones, en un tiempo, en un lugar, sino en un tiempo, en un lugar. Ese clásico inicio, había una vez, ese inicio pues de una obra épica, ¿ya? Bien, es objetivo en el sentido de que trata de mostrar lo que pasa con lo exterior, con los objetos, objetivo, objeto, lo exterior. Ya tratas de contar lo exterior, porque la lírica, como es poesía, trata de mostrar lo interior. La épica es exterior, es objetivo. Es impersonal porque no muestras tus sentimientos, bueno, estás contando de alguien, de otro, ¿ya? Entonces eso es lo normal. Entonces la épica es objetiva, la lírica es subjetiva, ¿no? La épica es impersonal, la lírica es personal, entonces, ¿no? La épica, lo más característico es que narra, por eso acá lo remarco, narra. Y narrar es contar una historia con personajes, acciones, ¿no? Y como hay personajes, se puede describir, ¿no? De qué, ¿no? Cuánto, qué estatura tienen, ¿no? Sus características también internas, y bueno, malo, ¿no? También se puede describir, por ejemplo, no los lugares, ¿no? Los luminosos, los oscuros, ¿no? También se puede describir las mismas acciones, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, full descripción también. Ya, entonces la épica es full narración y full descripción. Bueno, ahí está la Ilíada de Homero, ahí está el poema El Mío Cid, ¿no? Ahí está la Divina Comedia, conoce, ¿no? Crimen y Castigo, ahí está, ¿no? Rodión. Y luego Inocentes sin plumas, ¿no? Todas esas obras pertenecen al género épico, ¿ya? Bueno, y el género lírico, es subjetivo, ¿no? Hemos dicho, expresa emociones, sentimientos, ¿ya? Ahí está Marielo Melgar, ¿te acuerdas? Él es lírico, ¿no? Su Oda a la Libertad. Pablo Neruda, ¿no? Poema 20. Bueno, todos sus poemas, ¿no? Virgilio, Bucólicas. Y Quevedo también a una nariz, ¿ya? ¿De acuerdo? Y por último, el género dramático combina lo objetivo y lo subjetivo. Por eso, ¿cómo es eso? Que el creador de la obra de teatro, pues, no muestra sentimientos, pues, ¿no? Él ha creado una obra, se basa en lo externo. Ahí sería como épica. Pero cuando los actores representan, se meten en los personajes, sufren, lloran, se tiran al suelo. O sea, los actores se meten, muestran sus sentimientos, ¿no? Tratando de imitar los sentimientos de los personajes, ¿no? Entonces ahí es subjetivo. O sea, la dramática combina la objetividad y la subjetividad. Pero la diferencia es que hay movimiento, pues hay actores, ¿no? Y hay diálogo, full guión. Hay Boda de Sangre, de García Lorca, El Cid y las Niñas, ¿no? Que lo hemos mencionado antes, y La vida y sueño de Calderón de la Barca. Ya, muchachos, si tú tuvieras una obra, profesor, ¿y esta obra a qué género pertenece? Podrías tú estar mencionando, ¿ya? Bien, muchachos, entonces, un ejemplito, a ver, facilito. ¿A qué género pertenece lo que vas a escuchar? Chan, chan, chan. Bueno, por ejemplo, dice, así, a ver, a ver. Sí, eso hemos visto también, ¿eh? Sin ver tus ojos, mandas que viva mi pecho triste, pero el no verte y estar con vida es imposible. Las largas horas que sin ti paso son insufribles. Nada me gusta, todo me aflige. El sol me envía para alegrarme, luz apacible, pero si no me trae tu imagen viva, ¿de qué me sirve? Ya, chicos, ¿qué género es eso? A ver, a ver, a ver. Ahí está Abby, dio una respuesta. Alexandra, ahí está, también están atentos. Es lírico. ¿Y por qué? ¿Ah? ¿Por qué lírico? A ver, ¿por qué lírico? A ver, ¿por qué lírico? Porque ahí dice, pues, claro, es un subjetivo. No, no describe. Oye, no, cuidado. Describe es cuando tú usas la palabra describe, es épica. ¿Ya? Ten cuidado, cuidado. Porque muestra sentimientos, ¿no? Es emotivo, ¿no? ¿Sí o no? Si yo hubiera dicho, por ejemplo, ¿no? Él se encuentra triste, estaba en su cuarto, de pronto pensó en ella y le vino, pues, ¿no? Un lamento. Ahí sí estuviera, ¿no? Él, ¿no? Describiendo, ¿no? Ahí sería épica, ¿no? Pero acá está de frente mostrando sentimientos. Ya, muchachos, muy bien. A ver, otra. Dice así, a ver. Ya te salojo, ¿eh? Romeo, dos puntos. Imagínate, estás leyendo la obra, ¿ya? Romeo, dos puntos. ¿Me abandonas así, Julieta? Julieta, dos puntos. Entre paréntesis, voltea. ¿Qué más quieres esta noche, Romeo? Abajo, Romeo, dos puntos. Cambiar mi fiel promesa de amor con la tuya.
Julieta, dos puntos, te lo entregué antes de que me lo pidieras y te lo quitaría. Romeo, dos puntos, ¿me lo quitarías? Julieta, dos puntos, para entregártelo una y otra vez más. Ya, chicos, se han dado cuenta porque es dramático, ¿no? Profesor, dramático se actúa, pues si voy al teatro al toque, ¿no? Pero si lo leo, ¿cómo me doy cuenta que es dramático? Porque están los guiones, es un guión, ¿no? Ahí están los nombres propios y lo que van a decir, su diálogo. ¿Ya? Se han dado cuenta, a veces es diferente. O sea, ustedes también, de lejitos, ¿no? Así, hojeando una obra, se pueden dar cuenta, ah, esto es lírica, breve, ¿no? Está ordenado los poemas, ¿no? O en todo caso, allá, full guión, este es dramática, dice. Además dice acto 1, acto 2, escena tal. ¿Ves? O de repente, capítulo 1, capítulo 2, full, ¿no? Narración, al toque tú te das cuenta que es épica. O sea, esto es al toque, ¿eh? Miren, hojeando ahí, o leyendo la primera, viendo la primera página, tú ya sabes si esa obra qué género es, por su característica, ¿ya? Ya, muchachos, la épica también se llama narrativa. Narrativo, género narrativo. Bueno, para San Marcos, para San Marcos, para San Marcos. O sea, yo ya iniciando la clase, yo te dije pues que me escribiera si vas a otra universidad para precisar algunas cosas, ¿no? Bueno, nadie me ha escrito eso, entonces supongo que todos son San Marcos, ¿no? A ver, género épico, entonces narrativo, lírico es poesía, poesía también se llama, hoy, ¿no? Hoy. Y la dramática también se llama teatro. Ya, chicos, los tres géneros facilito, ¿eh? En la épica, chicos, por ejemplo, la Ilíada es una epopeya. En la antigua había epopeyas. Por lo mío, si es un cantar de gesta, eso, todo eso se va a estudiar. La Divina Comedia es un poema épico para San Marcos, para la Uni, ¿no? Crimen y Castigo es una novela. Gallinazos y Plumas es un cuento. Entonces, los cuentos, las novelas, las epopeyas, cantares, todo eso es género épico. De acuerdo. A la libertad es una oda, es una alabanza. Poema 20 es un poema de dolor, como una elegía. Bucólicas es un poema pastoril. A una nariz es una sátira, es una burla con humor. Todo eso también es género lírico. Las odas, las elegías, las églogas, ¿no? Las sátiras. Y en la dramática, Boda de Sangre es una tragedia. El Cid y las niñas es una comedia. La vida del sueño es un drama, combinación de tragedia y comedia. Todo eso es dramática, o sea, dentro de la dramática hay tragedias, comedias, dramas. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, continuamos entonces. Bueno, ahora acá hay ya ejemplos, chicos, hay lo mismo, acá ejemplitos nada más. Por ejemplo, en el camino, ¿no? En medio del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura, en que la recta viera perdida. Hay que decir lo que eres, cosa dura. Esta salvaje, no, selva salvaje, áspera y fuerte, que en la mente renueva la pavura. ¿Ustedes saben qué obra es? En mitad del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura, en que la recta viera perdida. ¿Qué obra es? ¿Nadie, chicos? ¿Alguien quiere hablar por ahí? Nada. Profe, me doy. No, ¿qué obra? Estoy preguntando qué obra. Claro, es épica, género épico, ¿no? Pero, ¿qué obra es? También eso también puede servir, claro, para no fallar en saber qué género es, ¿no? Chachos, la Divina Comedia, muy bien, Graciela, excelente. Chicos, la Divina Comedia cuenta cómo Dante Alighieri, gracias a Beatriz, que está muerta y está en el cielo, es amiga de la Virgen María, convencen a Dios y baja Beatriz, ¿no? Al mundo de los muertos y busca el espíritu de un sabio para que lo guíe a Dante, ¿no? Primero lo salve de una selva donde estaba él perdido, rodeado por un león, una loma, una pantera. Y alucinante, pues, ¿no? Imagínate que tú, estando vivo, vayas, pues, ¿no? Por el infierno, conozcas todo, ¿no? Los niveles que hay, ¿no? En este caso, nueve círculos. Luego el purgatorio, ¿no? Acompañado por un sabio, en este caso Virgilio, y luego Beatriz, la amada, lo acompañada por el paraíso alucinante. En esta obra se cuenta cómo es el más allá, cómo son los personajes que se encuentran, se narra, ¿ves? Se describe, por narrar y describir, acuérdate esas dos características, por narrar y describir, narrar es contar una historia, acciones de personajes en un tiempo y lugar, ¿no? Por narrar y describir es épica. Pero la pregunta es, chicos, ¿tiene rima o no tiene rima? ¿Qué dice? ¿Tiene rima o no tiene rima la Divina Comedia? Sí tiene rima, ¿no? Vida perdida, oscura, dura. Entonces, chicos, antes, porque ahora ya no, ya, antes, cuando se narraba
con rima, se cantaba también. O sea que antes la épica fue en verso. La épica antes fue en verso. ¿Ya? O sea, si tú lees una obra antigua, la Ilíada, la Odisea, ¿no?, la Divina Comedia, de repente de lejitos tú vas a pensar que es género lírico, porque es poesía, ¿no? Por eso el Cantar del Mío Cid también se llama Poema del Mío Cid. Es que antes, pues, el verso no solo estaba en la lírica, también estaba en la épica. Pero hoy sí es más fácil, ¿no? Hoy lees Cien años de soledad, La ciudad de los perros, ¿no?, y al ojo te das cuenta de que no puede ser lírica, pues porque no hay rima o no hay verso, ¿no? ¿Sí o no? Hoy, pero antes sí, ya. Bueno, entonces esa es la Divina Comedia, ¿no? Ahí está Dante Alighieri. Bueno, y como te dije, hoy ya no hay rima, pues, ¿no? Hoy, claro, tiene cantos, dice acá Brian, ¿no? 100 cantos, pues. Ya, a ver. Desde la puerta de la crónica, Santiago mira la avenida Tacna sin amor. Automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueleto de aviso luminoso flotando en la neblina, el mediodía gris. Alguien está caminando, cabizbajo, sale del trabajo, ¿no? Se llama Santiago. ¿En qué momento se había, no voy a repetir eso, ¿no?, el Perú, los canillitas merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo de Wilson, poseando los diarios de la tarde y él echa a andar, ¿no? Despacio hacia la colmena. No sé si conocen ustedes la colmena, ¿no? Avenida Tacna, el centro de Lima, ¿no? Conocen, ¿no? Ya, muchachos. Entonces, acá está la obra Conversación en la Catedral. ¿Ya? Conversación que habla de la dictadura de Odrilla. ¿Listo? Ya, chicos, miren, entonces, otra vez, la épica narra y describe, no te olvides, narra, describe, acá describe cómo está caminando, qué personajes hay, ¿no? Narra, describe, ¿no? Acá estaba describiendo cómo es la selva, ¿no? Y también cómo él estaba, ¿no? Género épico, narra y describe. Ahora, antes se narraba en verso. Hoy se narra, pues, en prosa. Si no es verso, es prosa, ya, prosa es de corrido. Antes tenías que narrar algo grandioso y con un lenguaje también apropiado. Hoy puedes contar lo que quieras, o sea, que alguien está haciendo el trabajo, no es grandioso, y puedes utilizar inclusive un lenguaje grosero, ¿no? ¿Ya? Entonces, han dado cuenta cómo ha cambiado, ¿no?, la épica, ¿no? Cómo ha cambiado la épica. ¿Listo? También más o menos hasta ahí. Ya, muchachos. Entonces, espero que tengan presente esto del género épico, ¿no? Que viene de epos, que significa acciones, ¿no? Básicamente acá se narran acciones, ¿ya? Lo que está pasando. Ahora, dentro de un género puede haber algo de otro género. Por ejemplo, en la Divina Comedia, el género épico, pero tiene algo de lírica, ¿no? Por ejemplo, hay algo de lírica, ¿sí o no? Pero en general es épica porque cuenta cómo es, va por todos lados, ¿no? Listo. Cuidado, a los géneros están cada uno separado, ¿no? También se relacionan, ¿ya? Ya, chicos, listo, listo, cualquier cosa, tienen preguntas, ya, pasamos a la lírica entonces. Ya, bueno, la lírica ya más facilito, ver los chicos acá enamorados, de repente han escrito un poema. A veces cuando uno está enamorado, pues, no se da cuenta que se puede volver poeta, ¿no? O sea, a veces escribe, hay un mensaje en chat, y tú, luego lo lee y dice que yo he escrito eso, ¿no? Bueno, a ver, no sé si acá los chicos que ya terminaron, a ver si alguien ha terminado con su flaca, con su flaco, a ver, para ti. Dice, al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba, y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de los otros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podría amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo, ¿no? Bueno, entonces ahí está Ernesto Cardenal. Bueno, acá este poema también era contra conocido, ¿no? Sí, lo he escuchado, de repente algunos se lo han memorizado. Dice, no te digo adiós, y acaso te quiero todavía. Quizá no de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo, y el corazón me dice que no te olvidaré, pero al quedarme solo sabiendo que te pierdo, tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós si acaso con esta despedida mi más hermoso sueño muere dentro de mí, pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Chicos, ahí está, no lloren, no lloren. Y pues un peruano también, pues González Prada, ¿no? Dice, un dolor jamás dormido, una gloria nunca cierta, una llaga siempre abierta.
es amar sin ser querido. Corazón que siempre fuiste bendecido, adorado. Tú no sabes, ay, lo triste, querernos siendo amado, etcétera, ¿no? Ya, chicos. Entonces, se han dado cuenta por qué es género lírico. Porque en todas, el que ha escrito o se muestra un yo que muestra su sentimiento. Más que contar, narrar, escribir, eso no hace, exterioriza su mundo interior, ¿no? Sus sentimientos. Aunque todos estos acaso, bueno, amorosos, ¿no? Tristes. Pero también hay sentimientos de admiración, puede haber odas. También hay sentimientos de burla, puede haber críticas, ¿sí o no? ¿No? ¿De acuerdo? Ya, muchachos. ¿Listo, listo? Por ejemplo, uno de crítica puede ser a ver, viene con turcos, viene con polacos, con municiones, con cañones, pero lo que más aprieta, su carga penosa y lenta, lo que más aprieta es cargar sujeta, ¿no? Entonces ahí también, pues, ¿no? Se puede mostrar la burla. Ya, muchachos. Y por último, el género dramático. Miren, el género dramático, a ver, están atentos, a ver, ¿qué busca el que escribe una obra dramática? ¿Qué busca? A ver. Ya. ¿Qué busca? Ya. ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué escribe una obra dramática? ¿Para qué? A ver, ¿para qué la obra sea? ¿Para entretener? Bueno, pero eso también puede ser la épica, también puede ser la lírica. En la lírica también se puede entretener, ¿no? ¿Pero qué? ¿Qué busca que no busca la épica ni la lírica? Ahí está. Está bien, está bien, está bien, Brian. Buen intento. ¿Qué busca la dramática que no busca la épica ni la lírica? No pueden hacer ellas. ¿Ya? Ahí está. Diana dice interpretada. Catarsis. Bueno, eso era en la época clásica, ¿no? Claro, también, sí. Pero en general, en todas las épocas. A ver, alguien dice transmitir emociones también, pero eso también hace la lírica. Ya, pero ¿qué hace la dramática que no hace la épica ni la lírica, ¿no? O sea que es algo singular. Por ejemplo, el que hace épica te cuenta la historia, ¿no? Ya. Y ahí acabó. La lírica te muestra su mundo interior, ahí acabó. Pero el que hace dramática termina su obra y no acabó. ¿Qué falta cuando alguien hace teatro? Ya, pues ya lo dije. Ahí está Brian, bien. Bien, 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 chicos, todo lo que. Daena también, ¿no? Y bueno, todos, ¿no? Alexandra, Norian, ahí. Pues sí, busca que se actúe. Ya, busca muy bien que se represente. Representar es sinónimo de actuar, de escenificar. ¿Ya? Ah, por supuesto que cuando se actúa también hay emociones, ¿no? Sí, es cierto. En época clásica, catarsis, ¿no? La gente sentía emociones. Claro. Pero en general, ¿no? En general, la característica más, ¿no? De repente, ¿no? Importante. O diferenciadora también es que busca que se actúe, que se signifique. En cambio, en la épica no se actúa, la lírica no se actúa, sino la dramática sí, ¿ya? Bueno, por eso, en esta obra en sí, Las Niñas, también te das cuenta que es teatro porque se actúa una escena, ¿no? Vas a ver, bueno, acá hay una interpretación igualita, mira. Buscan, a ver, por acá, mira. Voy a adelantarlo, por acá, mira. ¿No han venido todavía? No. Adelanto se me va mucho. Ya, ahora sí. ¿No ha venido todavía? No, 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 señor. Despacio lo han tomado, por cierto. Como su tía la quiere tanto, según parece, y no la ha visto desde que se la llevaron a Guadalajara. Ey, ey, yo no digo que no la viese, pero con media hora de visita y cuatro lágrimas estaba concluido. Yo también ha sido extraña determinación la de estarse usted 2 días enteros sin salir de la posada. Ha sido menester el hacerlo así. Todos me conocen aquí. No quería que nadie me viese. Ya, bueno, ahí nomás. Entonces, dando cuenta del que el que hace dramática, como decía la niña de Moratín, busca que se actúe. Ya, por eso en la obra hay acotaciones, dice que estaba sentado, luego ¿no? Se pone de pie, ¿no? Para que cuando uno actúa haga eso. Ya, la obra dramática tiene acotaciones. Ya, muchachos, a ver, listo. Y por último, acá está el resumen para aquellos que recién han venido, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, para San Marcos, ¿ya? Esto cambia para la UNI, ¿ya?
Esto cambia para Villarreal, ¿no? Para San Marcos hay tres géneros nada más. Para otras universidades puede haber cinco, ¿ya? Estas tres son épica, lírica, dramática. O también llamado narrativo, poesía y teatro, ¿ya? Como ya sabes, la épica narra, ¿listo? La lírica muestra emociones y la dramática representa, que es sinónimo de actuar, ¿ya? Diálogo, movimiento, ¿no? Dentro de cada género hay subdivisiones, por ejemplo, las epopeyas, Ilíada, Odisea, Eneida, los cantares de gesta, las novelas, cuentos y más. También acá puede estar, chicos, el mito, la leyenda, la fábula. Y acá están las odas, alabanzas, elegías, poemas de dolor, epigramas, que son también burlas, y la égloga, que es pastoril. ¿Está bien o no? Y la dramática puede haber tragedia. Por supuesto, el fin de la tragedia griega era la catarsis, como alguien dijo, ¿no? Comedia y el drama, que la mezcla. ¿Está bien? Ya, chicos, no te olvides, ¿eh? Uno es narrativo, el otro es, pues, ¿no? El mundo interior, ¿no? Y el otro representa. Ya, hasta ahí alguna preguntita, chicos, ya para pasar a figuras literarias, porque hoy hablamos de géneros literarios y figuras literarias. Y hoy sí vamos a resolver preguntas con ustedes. Tenemos que resolver mínimo 10. Si se puede, 15, pues. Ya, chicos, hoy sí, ya cuando empezamos ya todo el programa, es muy importante, pues, que ustedes demuestren que están aprendiendo con las resoluciones de las preguntas, ¿ya? Y yo les voy a escoger, yo voy a escoger, de repente, a ver, está el alumno, dame la clave, tal, tal, ¿ya? Por eso, si tú has entendido, pregunta, pues, antes de continuar. Ya, muchachos, ¿todo bien? Hablen, muchachos, están volando. Ahí está Daena, dice que sí, a ver, ¿quién más? Con confianza. Muchachos, ¿pueden escribir también, creo que en interno? No, a ver, vamos a ver si está habilitado o no está habilitado. Normal, yo por mí no hay ningún problema que sea privado, porque a veces hay chicos que tienen vergüenza, ¿no? Sobre todo las primeras clases, ¿no? Después ya uno ya se acostumbra. La idea es perder la vergüenza, chicos, porque la vergüenza impide que uno aprenda. Dice, no, y si se burla, ¿no? Estoy tratando de buscar en el chat. A ver. Dice todos, ¿no? O sea, puedes mandarme privado, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí se puede o no? A ver, confirme. Sí, pueden mandarme privado, que yo sepa, dice todos, ¿no? ¿O no? Mírame por acá. Ya que yo no sé mucho de esto, pero bueno. Nueva función. Ya. Ya, muchachos, entonces, si no entienden, ahí pregunten cualquier cosita, ¿ya? Ya, continuamos entonces. También ya que me dice Lucero, Noria, Elena, Brian, que está todo claro. También Daena. Gracias. Ya, chicos. Ya, bueno, vamos entonces ahora a las figuras literarias. Ya, miren. Bueno, hoy que están de moda los memes, también hay memes literarios. ¿Ya? También, pues ahí. Allá, alguien me... Vaya, recién me dicen, ya, alguien, voy a retroceder a pedir el público, vamos a retroceder a los chicos que van a uni. Ya, miren. A ver. Aquellos que van a la uni, a ver. Estos tres más dos. Hay cinco. Hemos dicho nosotros que para San Marcos, épica es igual que narrativa, ¿no? Pero para la uni es diferente, ¿ya? ¿Ya? Épica es una cosa, narrativa es otra, ¿ya? Entonces, para la uni, épica es solo lo que se narre en verso, ¿ya? Solo sería lo que se narre en verso y lo antiguo, ¿de acuerdo? Solo sería lo antiguo, o sea, las epopeyas, cantares de gesta, esto, ¿no? Serías épica, ¿no? Esto sería épica. Esto sería, por ejemplo, ¿no? Solo en verso, pues, ¿no? Mira, para uni, entonces, solo sería lo antiguo en verso. Y narrativa sería, por ejemplo, en prosa y no lo antiguo, pues, o sea, lo moderno, ¿no? Entonces, ¿cómo sería acá? Sería las novelas y los cuentos. Bueno, las novelas y los cuentos
Eso sería, por ejemplo, narrativa, ¿ya? Cuidado, ¿eh? La lírica sí es igual, la dramática es igual que en San Marcos, todas las universidades sí no hay problema, ¿ya? Lírica, dramática es lo mismo. La épica sí hay problemas, ¿ya? Los que van a uni, entonces épica solo es lo que es, tenía rima, las epopeyas, cateregistas, por ejemplo, ¿no? Y la narrativa no tiene rima, es en prosa, ahí están las novelas. ¿Listo? Esa es la pequeña diferencia, ¿no? Ahora, hay cinco géneros. El quinto género es el género expositivo, que mezcla o trata de mezclar la ciencia con la literatura. O sea, el género expositivo explica, analiza un tema, pero usando recursos literarios. Ahí están los ensayos, ahí está González Prada, por ejemplo. González Prada, Montainé, que crea el ensayo, José Carlos Mariátegui, ¿no? Ellos estarían dentro del género expositivo porque escriben ensayos. ¿Ya? Entonces, el quinto género es el expositivo, que, a ver, ¿qué es exponer? Explicar, pues. O sea, el género expositivo no narra, sino explica. Mira, es diferente, ¿no? Narrar, contar una historia que explicar, ¿verdad? ¿Sí o no? Narrar, yo he hecho esto, te cuento, ¿no? En cambio, explicar, tú ya argumentas, ¿sí o no? Si yo digo, por ejemplo, el amor, según Platón, es la atracción en cuerpo y alma por un ser único. Entonces, eso es género expositivo, ¿verdad? Por lo que estoy explicando, ¿sí? Inclusive estoy citando a Platón, ¿ves? Entonces, el género expositivo es así, parece ciencia. ¿De acuerdo? ¿Está bien, bien? Y ahí están los cinco géneros para uni, ¿ya? Épico, narrativo, van dos, lírica, dramática, cuatro, y el expositivo, cinco. ¿Está bien? Espero que me haya entendido la persona que me ha escrito que va a la uni, ¿ya? Que de esos tres divides épico-narrativo y le agregas expositivo, ensayos, ¿no? ¿Está bien? ¿Listo? Ya, muchachos. No es tan difícil, ¿ves? Ya ves, aquellos chicos que van a las dos universidades, ya sabes, entonces. ¿Ya? Ya, muchachos. ¿Se entendió, no? Sí, me dicen por ahí. Ya, profesor, y si yo voy a San Marcos, ya, pues, ¿no? Borro todo esto que está acá, pero... Si vas a San Marcos, así queda, ¿no? Si vas, por ejemplo, a la uni, así sería, ¿ya? Si vas a San Marcos, si vas a la uni, si vas a San Marcos, si vas a la uni, ya, pues ya. Bueno, ya se creo que se entendió. Ya, continuamos entonces. Estamos ahora con las figuras literarias, ¿no? Estamos con las figuras literarias. Ya, muchachos, en primer lugar, ustedes saben qué es el sentido figurado, ¿no? ¿Saben o no saben el sentido figurado? A veces cuando uno dice... literal. Y luego uno dice figurado. ¿Saben o no saben qué es eso? A ver, ¿qué dice, muchachos? El lenguaje, razonamiento verbal, ¿eh? Eso viene en lenguaje y en razonamiento verbal. Así que todo el salón debe saber. Nada que no, profesor, literatura. No, todo tiene que saber. A ver, chicos, ¿todos saben qué es sentido literal y sentido figurado? Hablen, pues, muchachos, ¿sí o no? A ver, algunos dicen que sí. A ver. Cuando, bueno, siempre uso este ejemplo, ¿ya? Cuando en la película, un ejemplo, ahí está, mira, la gente sabe acá. En la película, por ejemplo, Lego Batman, no sé si han visto Lego Batman. Alfred le dice a Batman, vives en una isla, literal y figurado, ¿ya? Cuando se refiere a Alfred... que Batman vive en una isla, porque sí vive en una isla, pues Ciudad Gótica está en una isla, o sea, es algo real, es verdadero. ¿Eso es literal o es figurado? Cuando le dice vives en una isla, y es verdad, pues en Ciudad Gótica, eso es, ahí está Fabricio, Matías, sí, eso es literal, o sea, al pie de la letra, o sea, las palabras son verdaderas, son reales. Es como si yo les digo, miren, mi mano tiene cinco dedos, eso es literal, pues, ¿sí o no? ¿De acuerdo, no? Porque es real, mira, ¿no? Si yo les digo, miren, muchachos, es como la cabeza, eso es literal, pues, porque también, pues, es real, ¿no? ¿Sí o no? Pero si Alfred, cuando le dice, pues, a Batman, figurado, o sea, y se refiere de que él está solo, que Batman vive solo, o sea, cuando dice, vive en una isla, pero se refiere a que él está solo, ya no se refiere a la isla, no es real, se refiere a otra cosa.
Eso ya no es literal, que es figurado, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, que por alguien perdí la cabeza, ¿eso es literal o figurado? Muchachos. Si yo digo, claro, si yo digo, muchachos, écheme una mano, muchachos, écheme una mano. Eso es figurado. Muy bien. Figurado, entonces, ¿qué es figurado? Es el otro sentido, ¿no? Es el que no es real. ¿De acuerdo? Es el otro sentido, ¿no? Por ejemplo, no es real que yo esté hablando si perdió la cabeza. Sí, no es real, pero figurado sí se entiende, ¿no? Allá que ha sufrido, ¿no? ¿No? Que lo que sí, bueno, en el sentido de mi figurado. Si yo échame la mano, usted no se me va a cortar la mano y me van a tirar, profe, tenga, tenga, ¿no? No, ¿verdad? Si no significa, pues ayuden, chicos, apoyen, ¿no? Ya bien. Ya, muchachos, entonces, vamos a las figuras literarias. Las figuras literarias se refieren a eso, pues. La literatura. Chicos, si ustedes han leído alguna ahorita, ¿no? Se han dado cuenta de que te lleva a otros sentidos. Y a veces no solo a otros, sino a varios, ¿no? Otros. ¿Ya? Es plurilingüístico, ¿no? O pluri también semántico, ¿no? Tiene varios significados, ¿ya? Y eso se debe gracias a que hay metáforas, hipérboles, ¿no? Símil, ¿no? Entonces, esas son las figuras literarias. O sea, chicos, son recursos que hacen de que las palabras digan otras cosas o más cosas. Son recursos, ¿de acuerdo?, que hacen que el lenguaje normal se vuelva especial. Las palabras sirven para comunicar, pero con figuras literarias hacen más que eso, inclusive también embellecen, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, las figuras literarias, a ver, chicos, la literatura, ¿cómo te das cuenta que es literatura? Porque tiene varios significados. ¿Qué más? Porque tiene también belleza, ¿no? O en el pasado era así. Entonces, ¿qué hace que la obra tenga que cambie, pues, ¿no? O sea, a ver, lo normal, ¿qué hace que se vuelva especial? Y lo especial es literatura, pues las figuras literarias. Bueno, chicos, acá, por ejemplo, dice Julio Cortázar, no sé si saben, sí hemos hablado de Cortázar, ¿no? Cuando hablamos de Cien años de soledad, ¿te acuerdas? Dijimos que García Márquez está en el boom, también Cortázar, autor de Rayuela, ¿no? Ya, bueno, acá dice, ¿no? Soy feliz desde que te fuiste, ¿no? No, bueno, lo he aquí borrado, ¿no? ¿No? Soy feliz desde que te, ya. Imagínate ya, si hubiera dicho, no soy feliz desde que te fuiste de mí, algo así, ¿no? Pero Cortázar, no podemos poner eso, pues. Entonces, lo mismo, pero con un lenguaje figurado, ¿no? Entonces, hay ausencias que representan un verdadero triunfo. O sea, no más elegante, ¿no? En vez de decir esto, ¿no? No soy feliz que te fuiste a la, ¿no? En cambio, acá hay ausencias que representan un verdadero triunfo, ¿no? O sea, que estoy mejor solo que mal acompañado, ¿no? O sea, que a veces es mejor estar solo que con la pareja, ¿no? Sobre todo si paran peleando, ¿ya? Ay, muchachos, otro ejemplo, a ver. Acá hay que reflexionar, ¿ya? Este ejemplo, a ver, ¿a qué se refiere cuando uno dice el sol se suicidó arrojándose al mar? El sol se suicidó arrojándose al mar. A ver, eso es figurado, por supuesto, ¿no? No es pensado que el sol se mató, ¿no? No, no, pero ¿a qué se refiere, pues? Ay, muchachos, a ver. Nada. A ver, a ver, a ver. Nada, chicos. El sol se suicidó arrojándose al mar. ¿A qué se refiere? En una palabra, dos, si quieren, ya, tres. Chicos, hola. Nada. Ya volaron, creo. Ya sé que es figurado, pero ¿a qué se refiere? Pues, ¿a qué se refiere? A ver, el sol se suicidó arrojándose al mar. Hola. Elena, muy bien, Elena. Fabricio, bien. A ver, ¿qué más, chicos? Opinen, pues, los demás también, jóvenes. Ahí está, miren, la Maris también se fue. ¿Quién se fue? El sol. Ya, Junior, bien, ahí está, el que está oscureciendo, dice, ¿no? Está bien, ¿alguien más? Chicos, puede ser en una palabra, ¿no? Ah, ya, el sol, dice, ¿no? Ya, miren, el atardecer, pues, el crepúsculo, el ocaso, ¿no? Se refiere al ocaso, al atardecer, al crepúsculo se refiere, ¿no? ¿Ya? O como ustedes han dicho, ¿no? Cuando ya está acabando el día, se está oscureciendo, ¿no? Ya, entonces eso es ya, chicos, está bien sencillo, ¿ya?
Por eso ustedes, por ejemplo, cuando lean La Divina Comedia, no piensen en qué es lo que dice el autor. Hay más información, ¿no? O cuando leen La Metamorfosis. ¿Han escuchado La Metamorfosis? La Metamorfosis, que un hombre despierta, convertido en insecto y ya, y se acabó. Él nos quiere decir muchas cosas, ¿sí o no? Él nos quiere hacer reflexionar. Entonces, ese es el poder de la literatura, ¿no? Que te hace pensar, te hace reflexionar. Y así reflexionando podemos ser mejores, ¿no? ¿Sí o no? O mejor es no reflexionar y solo divertirte. Ja, ja, ja. También es bueno divertirte, ¿no? Pero imagínate que tenga una obra de todo, ¿no? Diversión, pero también reflexión, ¿no? ¿No? Eso hace que una obra, pues, sea más importante que otra, ¿no? ¿Sí o no? Ya, muchachos, ya se entendió, ¿no? Entonces, la figura literaria son los recursos que se emplea para que algo sea literario, ¿no? Para que el lenguaje normal se vuelva especial. ¿Y cómo se vuelve especial? ¿Cómo se vuelve literario? Cuando tiene muchos significados o cuando embellece. ¿Listo? Bueno, ahí está, muchachos, ahí está la figura literaria, son recursos de estilo, ¿no? Utilizados por el escritor para intensificar el lenguaje y busca un efecto figurado. ¿Ves? Ahí está lo mismo. Intensificar el lenguaje, embellecerlo, no sorprender, o también decir otras cosas, ¿ya? Lo más importante es ahorita vamos a ver, chicos, pero miren, entonces, pregunta, ¿las figuras literarias solo se usan en literatura? ¿Qué dice? ¿Dónde más? No, no. Por ejemplo, nosotros también podemos usar, ¿sí o no? ¿No? Cuando alguien dice me muero de hambre, me muero por ti. Cuando alguien dice de repente, no sé, pues, ¿no? Puede decir, sin ti me muero, ¿no? Esas cosas, ¿no? ¿No? O por ejemplo, cuando la mamá castigaba al hijo, le decía, ven para acá, te voy a dar chocolate. Y en realidad le daba chicote, ¿no? Chicotazo, todo, pa, pa, ¿sí o no? ¿De acuerdo, no? Listo. O los enamorados, ¿no? Ahí enamorados le dicen a su enamorada, ay, mi princesita. Ahí hay figura literaria, ¿no? O sea, la figura literaria está por todos lados, chicos. La literatura está por todos lados. ¿Ya? Listo. Ya, bueno, vamos entonces a las figuras. Ya, vamos a hablar de seis nada más. No son las únicas figuras, hay como 100 figuras. Pero en San Marcos, viene 6, ¿ya? En otras, de repente, viene 8, ¿ya? Por eso, otra vez les digo que me escriban, profesor, a ver, ¿no? Yo voy a la universidad, ¿no? Y hablamos. A ver, empezamos con lo de San Marcos. Bueno, la anáfora, qué fácil, chicos, ¿no? Miren, ¿no? Sueña el rico en su riqueza, que más cuidado le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. ¿Por qué acá hay anáfora? ¿Por qué hay anáfora? ¿Por qué hay anáfora? Porque se repite una o más palabras al inicio de los versos. En este caso es 1-2, ¿no? Sueña él. Sueña él y sueña él y sueña él. Se repite al inicio, mira, sueña el rico, ya se utilizó sueña él y luego vuelve en la tercera, sueña él. Luego en la quinta y en la sexta vuelve sueña él. ¿No? Entonces la anáfora es la repetición, fácil, ¿no? Ahora, profesor, y la catáfora no viene, pero es lo contrario, repite al final. Hay más figuras, chicos. Epanadiplosis, repite al inicio y al final. Complexión, ¿no? Todo grupo al principio, grupo al final. Pero lo que sí o sí hay que saber es la anáfora. La anáfora viene en todas las universidades, chicos, ¿ya? La anáfora es fácil. En la música que de repente ustedes escuchan, también van a encontrar anáforas. Ya. Bueno, alguien me dice que va a postular a San Marcos y también a Villarreal. Ya no hay problema. Entonces explicamos las 6 de San Marcos y hablamos de 2 o 3 después, ¿no? Si es que van a Villarreal. ¿Listo? Está bien, entonces, la anáfora sí viene en todas, en Villarreal, en Uni, en todas viene la anáfora. Y es sencillo, ¿sí? Es sencillo la anáfora, no me digas, pero eso es difícil. Es más, ana significa inicial, fuera repetición, repetición inicial. Es fácil, todavía la misma palabra te está diciendo qué es. Bueno, epíteto. Ya, epíteto también, la misma palabra te lo dice, ¿eh? Epi es sobre. De ahí viene, por ejemplo, la palabra epidermis, ¿no? Sobre. Teto es ser.
es una palabra que indica cómo es el ser, ¿ya? Por ejemplo, la piedra, ¿cómo es? Dura. La noche, ¿cómo es? Oscura, ¿ya? Entonces, eso es, el epíteto es una palabra que puede ser adjetivo que indica lo más característico, cómo es el ser, ¿ya? Oveja mansa, bueno. Niño travieso, bueno. Por eso, si yo es niño grande, porque hay niños así, no es epíteto. El epíteto tiene que ser lo más característico, lo que es en general. Profesor, y también yo puedo decir, por ejemplo, piedra dura o piedra la que es dura, sí, también, pero ahí va entre comas. Y también es epíteto. O sea, hay epíteto con una palabrita o con un grupo, ¿ya? Bueno, resalta cualidades propias o inherentes al ser, inherentes que uno ha nacido pues con esa característica. Por ejemplo, por ti el silencio de la selva umbrosa, por ti la esquividad del apartamiento, del solitario monte me agradaba, por ti la verde hierba. Mira acá, a ver si me ayudan, a ver chicos, escriban. Dónde hay, esto. Selva umbrosa, ¿no? Sombrosa oscura. Verde, ¿no? A ver, ayuden pues, chicos, una más. Acá hay varios epítetos. Acuérdate que el epíteto tiene que hablar de un sustantivo. Mira, acá está hablando de la selva. Verde está hablando de hierba. ¿Ya? Es verde hierba, ¿no? Porque a veces los chicos se emocionan, dicen, pues eso es rica hierba, dice. Muy bien, Alexandra. Mira, Alexandra, chévere, está apoyando la clase. Excelente, fresco, ¿no? Claro. Porque está hablando de viento. Está bien, está hablando de viento. Se han dado cuenta que el epíteto siempre tiene que estar al lado del sustantivo, ¿no? Ay, ese Matías también. A ver, Elena también, ¿no? ¿Listo? Claro. Claro, vamos a considerar, por ejemplo, el lirio es una flor blanca. La rosa normalmente, pero hay rosa de varios colores, ¿eh? Pero lo normal es que es colorada, pues sí o no. ¿Sí o no? Y dulce primavera. Bueno, es agradable la primavera siempre, ¿no? Si no, eso es lo normal, que una primavera a todos les gusta, pues, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ahí está, pues. Ahí está, muchachos. Muy bien, gracias. Ahí está Daina también. Listo. ¿Ya? ¿Se entendió lo que es el epíteto, no? Si yo digo, por ejemplo, oveja negra, ahí no hay epíteto, porque no es lo normal, ¿sí o no? El epíteto tiene que ser lo normal. Ya, muy bien. Pero también puede ser frase, ¿eh? Por ejemplo, en las obras épicas, orales, Aquiles, el de los pies ligeros, ¿no? El de los pies ligeros es epíteto, porque su característica era rápido. ¿Ya? El Cid, el que en buena hora nació, ¿no? ¿Ya? Hasta ahí facilito, ¿eh? La anáfora repite lo mismo al principio y el epíteto señala lo más característico de un ser, de un sustantivo. Ya bueno, alguien está escribiendo de uno. Sí, ahorita pues termino, hemos dicho las seis y luego explico un poquito los que van a ver el uni. Ya no hay problema. Continuamos. Ahora, el epíteto. Ah, no, aunque el epíteto no he visto en uni, ¿eh? En uni sí no he visto. Ya, pero la anáfora sí, la anáfora en todas. Ahora, el hipérbato en todas viene al hipérbato. Qué es fácil, chicos. Hiper significa más allá. Batón es orden, es algo que está desordenado. Ya es cuando tú te expresas de forma desordenada. Ya los autores lo hacen para ser elegantes, ¿no? O más llamativos. Por ejemplo, chicos, bueno, siempre doy este ejemplo, ¿no? Del cuy mágico, ¿no? El cuy mágico que trata de hablar como Yoda. También han visto Yoda, ¿no? ¿Saben quién es Yoda, no? De la Guerra de las Galaxias. Por ejemplo, el cuy mágico que trata de imitar a Yoda, habla al revés, ¿sí o no? ¿No? El cuy mágico dice, confiarte no debes. Pero debe ser, no debes confiarte, ¿no? Porque es sujeto tácito, ¿no? O sea, el orden es tú, el sujeto, luego qué es lo que hace, dónde, cuándo, cómo, ¿no? ¿Ya? Confiarte no debes, debe ser, no debes confiarte. Pero el cuy mágico al revés, ¿no? Confiarte no debes, debes, ¿no? Igual, por ejemplo, Yoda, ¿no? Yoda, ¿no? Dijera, ¿no? Si ingresar a la universidad quieres, estudiar en la academia épica debes, ¿no? Entonces estaría desordenado. Ya, eso es. Altera el orden convencional de las palabras que integran una expresión. Por ejemplo, chicos, ¿cómo debería ser esto ordenado? ¿O con qué?
¿con qué verso debería empezar? Si son cuatro, uno, dos, tres, cuatro. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presente estelloso, la niña lámpara azul. Chicos, a ver, practiquen, a ver. Esto viene en lenguaje también, ¿no? En la uni. En uni viene el lenguaje ordenar la oración. Haz esta oración y ordénalo. Mira, viene el lenguaje. ¿Eh? Y también en literatura. Y el lenguaje en todos los cursos, en todas las universidades, viene la famosa coma hiperbática. Entonces, esto también tiene que dominar todo el salón. ¿Ya? Chicos, dígame, ¿con qué verso debe empezar si estuviera ordenado? Con la 1, digamos este 1, este 2, este 3, este 4. ¿Con cuál debe empezar? Ay, muchachos, a ver, practiquemos. A su Graciel, Norian. Ahí está Junior. Ahí está la gente Abby, ¿no? Ahí está la gente brava, la gente brava. A los otros chicos también, inténtalo, pues. Bueno, lo normal es hablar de alguien, ¿no? El sujeto, ¿no? Y el sujeto es cuatro, como han dicho, ¿no? La niña lámpara azul. Una niña de la lámpara azul presenta, ¿no? Su perfil destelloso, ¿no? Así debería ser, ¿no? La niña lámpara azul, ¿qué le pasa a ella? Presenta, ¿qué cosa presenta? Su perfil, ¿cómo está el perfil? Destelloso. Y al último, ¿dónde, no? O cómo, ¿no? Y al último sería en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul. O podría también ser cual mágico sueño de Estambul en el pasadizo nebuloso. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, hay hiperbatón porque está desordenado. Acá debería empezar con la 4. Ya está bien, chicos, ahí lo cuenta, profe, que está hablando ya. No, sí, chicos, ya tres más, profe, sonerando más. A ver, ya sabemos que la anáfora repite lo mismo al principio. Ya sabemos que el epíteto indica lo característico, ¿no? Ya sabemos, pues, que el hipérbole está desordenado. Ahora vamos a hipérbole, símil y metáfora. No confundir el hipérbole con el hipérbatón, ¿ya? El hipérbato era el desorden, ¿no? El hipérbole significa más allá de la realidad, es la exageración. Pero tiene que ser recontra exagerado, chicos. ¿Eh? Recontra exagerado. Por ejemplo, chicos, ¿cuál es más exagerado? ¿Decir soy un rayo o soy más rápido que el rayo? ¿Soy un rayo o soy más rápido que el rayo? ¿Cuál es más exagerado? ¿La 1 o la 2? Profe, ¿no? Por supuesto que es la 2, como dice Noria. Entonces, chicos, en la 2 hay hipérbole. En la 1 no hay hipérbole. ¿Qué, profesor? ¿De verdad? Sí. En la 1 no hay hipérbole. Soy un rayo. Soy una tortuga, ¿no? Pero si yo digo soy más lento que la tortuga o soy más rápido que el rayo, ahí sí hay hipérbole. O sea, para que exista hipérbole tiene que ser muy exagerado. ¿Y cómo te das cuenta que es muy exagerado? Porque aparecen palabras que te ayudan. Así que no te pongas triste, profesor, ¿cómo vamos a dar cuenta? ¿No? No, es que hay palabras. Por ejemplo, aparece el más, ¿no? Él es un rayo, no aparece el más. Pero él es más rápido que el rayo, ahí sí, pues. Y el más indica, pues, intensidad, ¿no? Ah, ya, ¿no? ¿Sí o no? Te esperé 1000 horas. Ahí aparece el 1000. ¿Sí o no? Y no es real, no puedes esperar 1000 horas, pues, ¿sí o no? ¿De acuerdo? O aparece la palabra muero. Muero por ti, ¿no? Muero, ¿no? Después de la muerte te amaré, ¿no? ¿Ya? Entonces eso también es exagerado, pues como que después de la muerte vas a estar, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Entonces el hipérbole, hay palabritas que te ayudan, ¿no? Pueden pasar 3000 años, nunca te olvidaré. ¡Ah, eso qué exagerado! Pues, 3000. Entonces siempre aparece 1000, 1000000, más, ¿no? Tanto también. Tanto lloré que se secó mi corazón, ¿no? Tanto bailé que rompí el suelo, ¿ya? O también el harto, ¿de acuerdo, no? Tanto, harto. Listo. Ya, chicos, entonces, algo más. El hipérbole no solo es una exageración en demasía, también tiene que ser algo imposible. Tiene que ser algo imposible. Lloraba mares. Es imposible, pues no vas a llorar y crear mares, ¿no? Es imposible. Se ríe de oreja a oreja. No, pues, es imposible, pero sí, bocón, igualito, pues, no, de oreja a oreja no se puede. Ya, ¿de acuerdo? Ya, chicos, ahí está. Rompe el sentido lógico de la realidad a través de la exageración, pero la exageración desmedida, ¿no? Con mi llorar las piedras se enternecen. Chicos, eso es muy exagerado y también es imposible, ¿no? Porque las piedras, ¿acaso se van a conmover?
Si son piedras. Está exagerando, ¿ves? ¿Ya? Sentir así no lo cambio por nada. El día que llegaste a mí, saciaste mi sed. A la vida no le pido nada, tú me vales por tres. Acá también, ¿no? Tú me vales por tres. ¿Cómo uno vale por tres? ¿Ya? Entonces acá sobre todo, ¿no? ¿Ya? Bueno, y el símil y la metáfora, los últimos, a ver. Bueno, los últimos de este grupo que hay que saber lo que van a San Marcos, ¿no? A ver, símil. Uy, qué fácil. Símil también se llama comparación. Porque eso hace, compara. O sea que dos elementos, por ejemplo, tú dices, ¿no? A ver, mi ex, ¿no? Imagínate, ¿no? Tu ex y tu pareja actual. Entre dos elementos, le colocas un cómo. O un tal cual, ¿no? Mi ex, ¿no? Es cariñoso como el actual. ¿Ya? Entonces es símil, es fácil, solo comparar. ¿Ya? Por ejemplo, en la Ilíada que hemos visto, ¿te acuerdas? La Ilíada hemos visto, ¿no? Los griegos y los troyanos, cuando los ejércitos chocan, Homero crea el símil de, a ver, él dice, los dos ejércitos chocaron como dos ríos torrenciales, como dos ríos torrenciales. O sea, te hace imaginar, ¿no? Que como chocaron, como dos ríos que estuvieran, ¿no? O dos trenes, ¿no? Dos buses, ¿ves? O en todo caso, Vargas Llosa, cuando nos habla del jaguar que casi le pega a Cava, él dice, ¿no? Sus dos manos fueron contra él como dos bólidos. O sea, rápido, ¡fua! Lo agarró. ¿De acuerdo? Entonces, ese cómo o ese cual, y dos elementos ahí, en el medio del cual, hace que sea símil. Mira, no dejabas de mirar, estaba sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, ¿no? Acá está, ¿no? Algo me arrastró a ti como una ola. ¿Ya? Listo. Bueno, y etcétera, ¿no? Y por último, la metáfora. Chicos, la metáfora es la que más se utiliza. Es la que más se utiliza. Hay dos metáforas. Bueno, hay más, ¿no? Pero hay que saber dos nomás. La metáfora impura y la metáfora pura. La metáfora impura, atento, chicos, atento. ¿Eh? La metáfora impura, ¿de acuerdo? Es... o tiene esta forma, ¿no? Se parece a la forma del símil, pero en vez del cómo, aparece el verbo ser, ¿ya? El verbo copulativo ser, que puede ser yo soy, tú eres, él es, ¿no? A ser B, donde B es la metáfora, ¿ya? ¿De acuerdo? Es la metáfora. Listo. Entonces, a ver. Se fue al otro lado. Vamos a ver si entra acá. Caballero nomás. Ya. Listo. ¿Listo? A ser B. Esa es la metáfora impura. A ser B. ¿Listo? A ser B. Por ejemplo, si yo digo la ciudad sería A, ¿sí o no? Es sería el verbo ser, ¿sí o no? Sería el verbo ser, ¿de acuerdo? Sería el verbo ser, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está. Y lo que sigue es una metáfora. La ciudad es una selva de cemento. Si digo, por ejemplo, el sol es un disco la metáfora, ¿ya? ¿No? Tu enamorada es tu princesa, tu angelito, ¿no? Ahí está. Ella es un fruto envenenado, ¿listo? ¿También te ven? Tus ojos son luceros. La clásica es del rostro, ¿no? Tus ojos son luceros, tus labios son fresas, ¿no? Tus dientes son perlas, tus ojos, ¿no? Bueno, tus cejas, arcos del cielo. Todo eso son metáforas impuras, ¿no? La vida es un viaje de bicicleta, que se, todo eso es. A ver, chicos, a ver, una metáfora, ¿me pueden dar un ejemplo de una metáfora ustedes? A ver, una metáfora impura. A ver, ¿quién se atreve a escribir una metáfora? Una metáfora impura, muchachos. A ver, ¿quién dijo yo? Nadie, jóvenes, ¿cuántos somos? Como 50. A ver, en privado también puede ser, en privado escribe, pues no tengo vergüenza. A ver, está. Muchachos, de acuerdo. Chico, acá estoy esperando. Acá alguien ha escrito, tú eres mis ojos. ¿Está bien? Claro, porque el eres es el verbo ser.
yo soy, tú eres, ¿no? En presente segunda persona. Otros chicos, puede ser con la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, las estrellas son diamantes, ¿no? Puede decir, claro. Ahí está, mira, el recordar es volver a vivir. Está bien, el recordar es volver, está bien, ¿ves? Ah, está bien. A ver, alguien más, chicos. Ahí está, tu voz es música para mis oídos, claro. Tu voz sería A y la metáfora, ¿cuál sería? Música para mis oídos, ¿no? Está bien. Está tan tieso como una montaña. A ver, en el ejemplo que estoy leyendo en privado, es tan tieso como una montaña, no es metáfora. ¿Qué es, chicos? A ver, está tan tieso como una montaña. Ahí es símil. Ahí es símil porque aparece el cómo. ¿Ya? De acuerdo. ¿Qué pasaría si yo a este ejemplo le agrego el cómo? A ver, la ciudad es como una selva de cemento. Ya no sería metáfora, es símil. El símil es, digamos, ese cómo, ese cual es más poderoso. Si aparece el cómo y aparece el es, le gana el cómo. Cuidado, ¿eh? Si yo digo la ciudad es una selva de cemento, es metáfora. Tus ojos son luceros, es metáfora. Tus ojos son como dos luceros, ya no es metáfora, es símil. ¿Saben por qué, no? Porque uno compara y el otro, por ejemplo, puede identificarse, ¿no? Uno es y el otro parece, ¿no? Por ejemplo, una cosa es decir, eres mi princesa, que eres como mi princesa. Uno parece, el otro es. La metáfora establece una comparación, analogía, pero sin emplear nexos, o también, por ejemplo, reemplaza, también reemplaza, ¿ya? Bueno, entonces la respuesta, di eso como una montaña, no, no, porque si dijera montaña alta, ¿no? Ahí sí sería, ¿no? Dice tan tieso. El tieso es la persona, no la montaña. ¿Ya? A ver, su beso, a ver, dice su beso, suave brisa verano. Ah, ya, esa coma reemplaza al verbo ser. También sería metáfora impura. Tu beso es suave brisa de verano, significa. Muy bien, chicos, por sus ejemplos, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, no es epíteto ese de es tan tieso como la montaña. Porque es tieso, se refiere no a la montaña, ¿ya? Ah, ya, pero si fuera tiesa montaña, ah, ya, ahí sí, bueno, claro. Si cambiamos el ejemplo que dieron y fuera tiesa montaña o montaña alta, ¿no? Claro, ahí sí sería epíteto, por supuesto. ¿Está bien, ah? ¿Eh? Está bien, está bien. Ya, chicos, y ahora que todos espero que dominen la metáfora impura, ahí recién vamos a la metáfora pura. Chicos, la metáfora pura. Solo aparece B, es pura metáfora, no aparece A. A ver, otra vez ya. Si yo digo una fácil, mira, el sol es un gringo, ahí es metáfora impura. Pero si yo digo, oye, mira, ya salió el gringo, oye, ya salió el gringo, ahí es metáfora pura. ¿Por qué? Porque no está el sol, es, o sea, no aparece A ni ser. ¿Se entiende? La metáfora pura solo aparece el B, la metáfora. Otro, ¿no? Si digo, mira, o en todo caso, el cielo ha prendido sus claros diamantes, ¿no? O mira los algodones blancos en el cielo, los algodones blancos en el cielo. O sea, yo pienso, yo me di cuenta que se refiere a las nubes, pero no dice las nubes son algodones blancos, ¿no? En el cielo. O sea, no cuenta. Eso es ya. La metáfora pura se refiere a que solo aparece la metáfora y tú tienes que en tu mente darte cuenta a qué se refiere. O sea, en tu mente descubrir quién es A. A ver, dice, en el cielo se veían gigantescas embarcaciones blancas que avanzaban con lentitud. O sea, se refiere, ¿a quién se refiere, chicos, esto? En el cielo se veían gigantescas embarcaciones, ¿a qué se refiere esto? A ver, a ver, a ver. Ya volaron, creo. A las nubes, claro. ¿Ya? Muy bien. Ya, muchachos, pero si hubiera dicho, las nubes son gigantescas embarcaciones blancas que avanzaban con lentitud, ahí ya no sería pura, sería impura. ¿Se dan cuenta? Entonces solo es B, pura, puro B nomás. ¿Ya? Más o menos, más o menos. Ya, muchachos. Ahora, tenemos que practicar. Ya, rápidamente les explico lo que son a los chicos que van a otra universidad. Miren,
hay una figura que se llama antítesis, que se refiere a indicar ideas opuestas, antítesis. Por ejemplo, es tan corto el amor, tan largo el olvido, antítesis, ¿ya? Unos ríen, otros lloran. Es fácil, solo oponer. Eso también viene en Villarreal. En Villarreal, en Callao, en Uni, viene antítesis. En San Marcos no, ¿ya? Antítesis, o sea, indicar lo opuesto, ¿ya? Ardo en invierno, tímulo en verano. O sea, es usar antónimos, digamos, ¿no? ¿Ya? Otra figura, a ver, que viene es la prosopopeya. 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 A ver, acá, por acá lo escribo. Prosopopeya. ¿Qué se refiere a darle vida a, o darle o mencionar a algo que no es humano como si lo fuera? Como si lo fuera. Uno dice, por ejemplo, voy a conversar con mi almohada. ¿Pero la almohada acaso habla contigo? ¿No? No. O uno dice, profesor, mi mano, mi lapicero está cansado. Mi lapicero está cansado. ¿Cómo que lapicero que ha sacado la lengua? ¿Ya? Entonces, a eso se refiere, ¿ya? La prosopopeya. Y por último, polisíndeton. Polisíndeton es cuando a cada rato usas conjunciones. Por ejemplo, la I. A cada rato usas la I. Y cae. Y rompe. Y derrama su agua. Y, ¿no? Cada rato, ¿ya? Entonces, estas tres figuras, por favor, los que van a otra universidad, ¿ya? Por ejemplo, la prosopopeya es tratar como humano aquello que no es, ¿ya? ¿No? Uno dice, habla con mi mano, por ejemplo, ¿ya? El viento de la noche gira en el cielo y canta, dice, ¿no? ¿Ya? Polisíndeton, cada rato la I, o en I también, ¿no? Antítesis es oponer ideas, ¿ya? Ya, muchachos, eso es para aquellos que van de repente a otra universidad. Bueno, y resumiendo ya, porque tenemos que trabajar, acá hay ejemplos, ¿ah? Mira, yo voy a mencionar los ejemplos al toque. Alguien que me ayuda también, a ver, chicos, la primera es, a ver, aunque sea uno que escriba, la primera es, ya para desarrollar las preguntas, la primera es, oye, habla, pues. Ya, muy bien, símil. La segunda es, empieza con para qué, empieza con para qué. Si empieza con lo mismo, eso es, este slash indica que debe estar abajo, ¿ya? Anáfora, muy bien, ¿ya? La tercera, uy, ya hemos visto, voy, profe, yala, ¿quién se acordó? La tercera, siguen escribiendo, chicos. La tercera, ya, bien, a ver, ¿quién se saca 20? A ver, son 6, hay 3. A ver, epíteto, nariz que con su sombra a toda Lima tapa. Oye, ¿tú puedes tapar una ciudad con tu nariz? Eso no es imposible. Y cuando es imposible, ¿te acuerdas qué hay cuando es imposible? Claro, hipérbole. Del sol cae un racimo en tu vestido oscuro. Está al revés. Un racimo oscuro. La que sigue, ¿qué es? Chicos, está bien. Acá están escribiendo. Está bien, chicos, sino que ya. ¿Vale? Hipérbole, tonoria, bien. Y la última, uy, mira, la última. La luna de la edad es. Cuando aparece el verbo es, ¿no? Claro, ¿no? Avi también, Graciel, muy bien, ya, chicos, no, orientógra, todo, chicos, ya, excelente. Bueno, acá, por ejemplo, hay más, acá está el resumen, muchachos, la metáfora sustituye también, ahí está lo que hemos visto, ¿no? Esto es la pura y esta es la impura, ¿no? Acá está resumido, la anáfora repite lo mismo, el epíteto, ¿no? Indica una característica, hipérbole altera el orden, hipérbole exagera y símil compara. Recuerden que una puede sustituir, el otro repite, caracteriza, altera, exagera. Ese es el resumen ya de todo lo que hemos visto. Ya, muchachos, ahora vamos a practicar. Traten de venir ya resolviendo su material, a ver, profesor, pero si no explica, pero también usted, adelante. Ya, chicos, tenemos 15 minutos sobrado, uy, menos, 14, 13, para resolver, ¿ya? Ya, chicos, a ver, vamos a resolver las preguntas. Primero, géneros. Anímate, ahora sí todos. A ver, ¿escojo o no escojo un alumno? ¿Quieren que escoja un alumno que no haya participado sobre todo? A ver, por favor. No, profe, dice. Sí, profe, escoge. Inclusive pueden hacer sus pedidos. Pues, por eso yo quiero que escoja a tal persona. Claro, pues, es que es mi amigo, yo quiero que aprenda, pues, si no participa. No, profe. Ya me dieron la clave. A ver, Graciel Junior. Porque se ve el guión, ¿no? El guión, ¿no? Claro, pues la respuesta es dramático. Excelente, excelente. Está bien, ¿no? O sea, pregunte. Y a la 2. A
A ver, a ver, a ver. Muy bien, ahí está Solange, Laila, Elena, dices. Ahí está, participen, si no. Ahí hay algunas personas que no veo, ¿ah? ¿Eh? A ver, o me equivoco, a ver, no veo participar. A ver, a ver. Aquí hay varias Alessandras. Anderson, creo que no te veo. Ariana, tampoco. Chemi, no te veo, Chemi, ¿ah? ¿Eh? A ver, ¿quién más? Fabián, creo que no te veo, Fabián, ¿ah? ¿Eh? Gerald. Si me equivoco, avise, profe, ¿no? Si te parece. Gonzalo. Gonzalo Risco, a ver. José Yucra, no te veo, José. Jan Ramos. A ver, te voy a escoger, ahorita te llamo. ¿Quién más? A ver. Melissa. Nixa, Nixa, a ver, Nixa. Están los chicos. Roy, Roy. Ya pues, Roy. Muy bien. Participen, chicos. ¿Sabes? Pueden escribir en privado si tienen vergüenza. Ya, la respuesta, ya me han dado la clave. Uy, la C me dice. La C, la D. ¿Cómo es eso? La C o la D. A ver. Dice, los géneros son categorías que agrupan las obras por sus caracteres comunes. Cuando un género resalta su carácter narrativo, ya pues, dice narrativo. Al ojo. Es género, claro, si es San Marcos, ¿sí o no? Género épico. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero si hubiera sido en uni, tiempo pasado, ¿no? Ah, no, también épico, ¿no? Pero si hubiera hecho tiempo presente y en prosa, y ahí es diferente, ¿no? ¿No? Entonces, para San Marcos, su primer nombre es épico. ¿Ya? Ah, ya, ya. Ah, claro, profe, la C también, ¿no? Claro. Pero su primer nombre para San Marcos es épico. ¿Ya? Luego el otro nombre es narrativo, ¿no? Pero su primer nombre es épico, ¿no? De acuerdo. Ya, chicos, la respuesta épico. Están por ahí, ¿ya? ¿Eh? Sí, casi vuelve, profe. Ya, a ver. Vamos con la 3. Marca de territorio que tiene la medida correcta con respecto a los géneros. A ver quién se acuerda. A ver, los géneros. ¿Cómo es esto? A ver, el empleo del verso es un elemento exclusivo de la lírica. Esto es correcto. Pero antes también no hacía eso la épica, ¿no? Antes también la épica, ¿no? Hacía eso, creo, ¿no? Muchachos, por ahí la 3 le está haciendo pensar la 3, ¿eh? Está demorando, está demorando. A ver, a ver, a ver. Uy, la bola se va. No, ya. La 3, José dice la B. Narración y descripción, sí, excelente. Excelente. Profesor, y la C, a ver, lírico no, pues porque diálogo, movimiento es dramática. Actores, no, pues, profe, actores es dramática. ¿Cómo va a ser? Ya, muy bien, José, José, José Anderson, también Anderson. Graciel, Junior, Jan, ahí está, hay varios, Jan, primerito. La 4, escribir, por ejemplo, son versos, dice, no, a ver, ¿puedo escribir los versos más tristes de esta noche? Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Tú ya sabes qué poema es, también, por ahí ya te sale también. Si no, no hay problema. A ver, ¿qué género es? Y en ese género, ¿qué hay? Primero tienes que identificar qué género es y por qué. ¿Por qué? A ver. Recuerden que para que... a ver, chicos. La 4, la 4. Chachos. La 4. La 4. No llega, no llega su respuesta. Está lenta, creo, mi señal, ¿no? ¿O no están resolviendo? Chachos, Pablo Neruda, el poema 20, ¿qué género es? Al ojo. Es género, claro, pues, ¿no? A ver, la 4, género lírico es, ¿ah? ¿Eh? Es género lírico. Y si es género lírico, no es objetivo, ¿ah? ¿Eh? Actuación no es. No es diálogo, es la D. Bien. La D, chicos, ¿eh? Si alguien se equivocó, no se preocupe, ¿no? La idea es aprender, ¿no? Con las preguntas. Uy, ahora vienen preguntas más difíciles. A ver. 100 años de soledad. Uy, el profesor, pues ya hemos visto, pues, profe, también introductorio, así que al toque nomás. Sí, no hay problema, Solange, no hay problema. Más bien, es un problema que alguien no participe, más bien, eso sí.
Porque cuando uno participa, te puedes equivocar, pero luego ya aprendes. Y en el examen de admisión, al toque, no, no, eso ya me equivoqué, ahora ya no. En cambio, el que no participa, recién en el examen va, de repente, ¿qué tal? Se equivoca en el examen, pero ya no hay. Es el examen, pues es lo que manda, ¿no? ¿Ya? Entonces tienen que mirarlo de esa manera. Pueden escribir privado, ya saben, ¿no? Si no están seguros de algo, privado, normal. Conmigo, normal. Ya, chicos, a Sudaena ya se mandó con la clave. Está bien, ¿ah? Sí, ¿no? Está bien, ¿no? Elena también. Narra, describe, pues, ¿no? Que Melquiades, dice, ¿no? Todos los años, los gitanos, ¿no? Melquiades, que, ¿cómo era, no? Era ágil con las manos, ¿no? Mano de gorrión, dice. Chicos, las seis. A ver, las seis. Ollantay, dos puntos, Pequechaque, dos puntos. Tú ya sabes qué género es. Acá te dice inclusive dramático, ¿no? Pero ¿por qué? Tamaris, muy bien, Avi, Norian. Las seis, Graciel. Bien, Norian. Y hasta que la rompan, ¿eh? La D, claro, pues la D. Muy bien, muchachos. A ver, si llegamos hoy hasta las 15, ¿eh? A ver, las 7 y la 8. A ver, uy, recuerda que estas preguntas sí son un poquito más fuertes. Y a las 7 las dejo solos, ¿eh? A su Graciel Anderson, la B dice 1 y 4. A ver, hoy la tierra y los cielos me sonríen. Oye, hasta el fondo de mi alma el sol. Bueno, acá es lírica. Acá se nota, por ejemplo, ¿no? Las figuras también. Ya. Bueno, entonces, uno si es, diálogo no hay, objetivo no. 1 y 4, sí está bien, la B. Solal también dice la B. La B. Muy bien, Tamaristo, la B. 1 y 4, la B. A ver, siguiente. La 8. A ver, figuras literarias. Sumare, Graciel. A ver, a ver. Sí, ¿no? A ver, Elena también confirma. No son recursos estilísticos que se usan para lograr efecto. También para lograr efecto estético. Está bien. Su estudio que recibió en el tiempo, solo se utilizan las obras de género lírico, no, en todo, inclusive nosotros también usamos, ¿no? Son subgrupos, no, la B y la D tiene que ver con los géneros. Esto ya es otro tema ya. Este tema de figuras, ¿no? Figuras literarias, esa es otra cosa. Ya, muy bien. Vamos entonces, sí, seguimos con las figuras. La metáfora es una de las figuras literarias más utilizadas por los autores. De acuerdo con esta definición, ¿dónde no hay metáfora, chicos? ¿Dónde no hay? ¿Dónde no hay metáfora? A ver. ¿Dónde no hay? ¿Dónde no hay? La 10 también pueden hacerla. Me parece que la 10 está más fácil que la 9. A ver, la 9 y la 10. Sumare, Junior. A ver, ¿quién más? Está difícil, creo, la 9. Si no la 10, pues. Si no la 10, pues, muchachos. La 10, entonces. Que la 9 creo que el profesor no me sale, si faltan datos. A ver, la 10, empezamos con la 10. A ver, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sonidos a colgar. Debería ser las oscuras golondrinas volverán, ¿no? Claro, Alexandra, bien. Ya, chicos, ¿no? La respuesta es la 6. Ya, la 9, ahora sí la 9, la 9. Cuerpo de mujer, blancas colinas, mulos blancos. Blancas colinas se refiere al cuerpo de la mujer, ¿no? ¿No? Acá sí hay. Sí, metáfora. Entonces no puede ser la clave la A. Te está preguntando dónde no hay, ¿no? Dónde no hay. En el año de la estación Florida se refiere a primavera, ¿no? Además dice el era, ¿no? Está bien. La C o la D, muchachos. La C o la D. La C o la D. ¿Dónde no hay? ¿Dónde no hay?
La D, porque en la D hay, chicos, en la D. A sumar. Ya, en la D hay hipérbole. En la D hay hipérbole, ¿no? En la D hay hipérbole. ¿Está bien? Ya, chicos, ¿sí? Tan, ese tan indica pues tanto, pues, la exageración. Ya, muchachos, a ver si llegamos, ¿hasta dónde llegamos? Hasta la 12, a ver. Tanto, uy, al ojo, tanto dolor se agrupa en mi costado. Me duele hasta el aliento. Este tanto y este hasta. A ver, este tanto y hasta, está Graciela, ya lo dijo. Muy bien, chicos. Carlita, ahí está Carlita también. Elena. Muy bien, muchachos. Ahora te quiero ver, la 12. A ver, los que van a otras universidades también, a ver, para que digan, profesor. O más dura que mármol. Ese más. ¿Cómo una mujer va a ser más dura que el mármol? Ya sabes qué figura hay acá, ¿no? Exagera. Todo fuego es encendido, profesor. Ya saben también qué figura acá hay. ¿Sí o no? Listo, ¿no? Más helada. Fuego y helada. Acá también ya saben qué figura hay, ¿sí o no? Entre fuego y helada. Estoy muriendo y aún la vida temo. Ya creo que está ya. Chicos, la respuesta es la D, dice. Sí, pues. La D. Hay hipérbole, hay epíteto y hay antítesis. Excelente, muchachos. Ya la yapa, una más, hasta la 13 ya. Ya la 13 nomás. Ya. Uy, qué fácil. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero en esta pregunta siempre los chicos caen. A ver, alguien que no caiga. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? La 13. Solo hay dos posibilidades. Hay dos posibilidades. Chacha, dos posibilidades. Pero no es la B. Algunos cayeron. Por una mirada significa un mundo, te diera un mundo. Por una sonrisa te diera un cielo. Pregunta, ¿por una mirada tú puedes darle un mundo a alguien? Es exagerado. ¿Ya? La respuesta es la C. No dice uno después de otro tampoco. Y la última, fuego son tus cabellos, oh mi amada, cuando de aquella oscuridad sales. Está desordenado y aparece el son. Fuego son tus cabellos, ¿no? Mi amada, ¿no? Cuando acá hay metáfora y el hipérbato, ¿no? Ya, chicos, ahí nos vamos a quedar. Ya, espero que hayan entendido, practiquen, ¿de acuerdo? Ya la próxima semana continuamos, ¿ya? Ya, chicos. Entonces, nos vemos, muchachos. Practiquen. Hasta la próxima. Espero que hayan entendido la clase. Ya, nos vemos, muchachos. La próxima semana. Chao, chao. Ya, chévere, chicos. Nos vemos. Yo me voy volando.